Everyone that joined us tonight. Perfecto, muchas gracias a todos los que se están uniendo esta noche. Oficialmente estamos comenzando nuestra cuarta reunión para el comité directivo de la comunidad de Shafter. Bienvenidos a todos para nuestra reunión de hoy. Hoy es el lunes, octubre 10, y estamos o vamos a comenzar en un momentito. Y a menudo que comparto mi pantalla, veo que Anabel tiene su mano levantada. Anabel. ¿Tiene una pregunta? Ahorita les iba a mandar la lista de todos los que están aquí participando. We have a group of people here, so I'll put it in the chat. Wonderful. Tenemos un grupo de personas aquí, entonces lo dejaré en el chat. Tremendo. Muchas gracias, Bianca, lo aprecio. Gracias a todos por unirse esta noche. Voy a compartir nuestros acuerdos de grupo. A menudo que seguimos adelante a través de alguna de las diferentes reglas que tenemos para esta noche. Como previamente les mencionamos, hoy es octubre 10 y esta es nuestra reunión 48 para la comunidad de Shafter. En un momento estaremos repasando varias instrucciones para poder asegurar de que tengamos la accesibilidad correcta a todos nuestros miembros que se están uniendo de manera remota el día de hoy. Como pueden ver aquí en la pantalla, estaré, no leeré estos para su petición, pero estos son los acuerdos para el involucramiento de hoy. Para poder tener una discusión productiva con un diálogo respetuoso, aquí están los diálogos que estamos buscando. Y a menudo que están uniéndose, por favor, asegúrense que están en el canal correcto. Si usted habla inglés, por favor, selecciona el mundo abajito de su pantalla y luego seleccionar inglés. Si usted está utilizando Zoom por teléfono o por tableta, seleccionarán los tres puntos que aparecen en su pantalla para ver más opciones, seguido por donde dice interpretación y luego seleccionar inglés. Para ustedes que están escuchando en y necesitan las instrucciones en español, le voy a pasar la palabra ahora a Tania para poder proveer algunas instrucciones en español. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un recordatorio de que... Por el momento, Tania está dando las instrucciones para poder acceder al canal de español. Si usted está escuchando en español, significa que usted ya ha ingresado al canal y no queda nada más que hacer. Sus servidores esta noche serán yo, Emilia y también Tania. Si necesitan algo o tienen algún problema o alguna pregunta, por favor, o mándenme a mí o a ella mensaje. También está Marisela Velázquez disponible para poder ayudarles con cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Y ahora deberíamos de tener a la interpretación disponible para todos. Y voy a dejar de compartir mi pantalla por un segundito para poder añadir a Tania al canal. Muy bien, entonces la interpretación debería de estar en vivo para todos en este momento. Como les mencioné, estamos muy emocionados de tenerlos a todos uniendo esta noche a este comité directivo de Shafter. Mi nombre es la doctora Amy Ramos. Estaré facilitando la reunión de esta noche. Estoy unida aquí por el Distrito del Aire, Ryan Hayashi. Bienvenidos aquí a los del Distrito del Aire y a mi colega Vanessa Gómez, que también se va a estar uniendo el día de hoy. Como ustedes saben, nuestros miembros de ambos equipos del Distrito del Aire y Carter & Company están aquí para poder ayudarlos y guiarlos a través de las conversaciones. Y junto con eso, si tienen algún tipo de ayuda técnica que necesitan, por favor, siéntase libre a hablar con nosotros en cualquier momento e interrumpirnos. Como ustedes saben, nuestro trabajo es ayudar a facilitar una conversación con los que todos podemos involucrar. Y de esta manera podemos rastrear cualquier tipo de acción o artículo de acción para la reunión de esta noche. Una vez más, por favor, no duden en alcanzarnos. Pueden levantar su mano. O también si tienen algún tipo de problema o pregunta de la tecnología, pueden mandarnos un mensaje directo por el chat y lo ayudaremos a averiguar o vamos a ayudar a averiguarlo juntos. Estoy muy feliz de poder presentarles a nuestra coanfitriona, Anabel Vázquez. Estamos súper felices y agradecidos de tener a otra voluntaria para poder cofacilitar una porción de la reunión de esta noche. Entonces, antes de oficialmente comenzar, me gustaría pasarle la palabra a Anabel para darnos la bienvenida y poder compartir algunos pensamientos de apertura. Anabel.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto participar con ustedes y en esta oportunidad de darle la bienvenida. Bienvenidos a todos. Esta es mi segunda vez. Mi segunda vez que participo en darle la bienvenida. Ojalá que sea una junta con buenos resultados y que les guste la exposición que vamos a hacer de las vallas verdes. Es todo. Gracias. Thank you, Anabel, so much for those opening remarks. Muchas gracias, Anabel, por esas palabras de apertura. Como ustedes saben, me encantaría recordarles que que amamos y animamos a todos nuestros miembros a que se den voluntarios de ser coanfitriones para cualquier reunión de la CFC. Esta es la segunda o tercera vez de Anabel donde ella ha entrado al rol de coanfitriona. Y como un recordatorio, si usted gustaría ser coanfitrión y decide participar, el nivel de involucramiento realmente depende de usted. Por ejemplo, a algunos les gusta tener un rol más activo, y estar facilitando a través de la reunión. A algunos les gusta tener solamente un artículo de la agenda. Realmente es a usted y trabajamos con usted colaborativamente para averiguar qué estará mejor para usted. Entonces, por favor, los animamos a que puedan pensar acerca de ser coanfitriones para la siguiente reunión. De hecho, no tenemos un coanfitrión para la reunión de noviembre. Entonces, si están interesados en ser coanfitriones, les vamos a recordar una vez más que nos dejen saber para el final de esta reunión. Por favor, voy a compartir mi pantalla una vez más para recordarnos de lo que hemos estado de acuerdo tener para no solamente nuestros acuerdos de grupo, pero también las convenciones de nombramiento. Antes de comenzar, estoy seguro que todos estamos muy cómodos con Zoom, pero siempre hay una nueva persona o también algo nuevo con la tecnología. Entonces, asegúrense de mantenerse en modo silencio y asegúrense que su nombre completo y su organización están demostrados. Para cambiar su nombre, por favor, pueden seleccionar a la parte hacia arriba, a la derecha de su foto. Por ejemplo, Fermín está sin modo silencio. Lo voy a poner en modo silencio para asegurar que no se escuche ese ruido. Entonces, manténganse en modo silencio si no está hablando. Miembros de la CSC, por favor, utilicen los siguientes nombramientos que serían la CSC y luego su nombre y apellido. Y si usted es residente, va a poner su nombre, apellido y luego también la letra R. Todos ustedes como participantes, por favor, escriban su primer nombre y apellido con cualquier afiliación que tienen. Todos ustedes están familiarizados con esta convención. Entonces, como ustedes saben, nos reunimos regularmente para poder hablar acerca de qué pasó con la agenda y también para crear la agenda. En nuestra última reunión decidimos, en colaboración con el Distrito del Aire y con los coanfitriones, poder tener la agenda de hoy que esté de esta manera. Y como un recordatorio, el borrador de la agenda sale también. Entonces, como ustedes, miembros de la comunidad y CSC, pueden proveer cualquier tipo de aporte cuando se manda la agenda. Para la reunión de esta noche vamos a comenzar. En el que estamos ahorita vamos a repasar el rastreador de los artículos de acción. Por favor, noten que tenemos una agenda muy lleno, entonces vamos a pasar por la agenda, perdón, por el rastreador de los artículos de acción antes de poder hacer una transición a la discusión del borrador a través del reporte anual. Luego vamos a tener una actualización de TPR y después a las 5:55 tendremos una presentación informativa de Caltrans. A las 6:15 también vamos a escuchar una actualización de la reunión del subcomité de las barreras vegetativas. Y luego también a las 6:30 vamos a repasar nuestras actualizaciones permanentes. Y luego a las 6:50 esperamos poder concluir a tiempo y hablar de los siguientes pasos y cualquier tipo de discusión que tendremos en ese punto. Y también vamos a acabar con un comentario público. ¿Alguna pregunta acerca de la agenda de hoy o algo que hemos cubierto hasta ahora? Muy bien, pues no estoy viendo ninguna pregunta, entonces ahora se lo voy a pasar a Ryan para cualquier otro comentario de bienvenida o cosas así. No tengo bastante. Muchas gracias, doctora Ramos. Está muy bonito poder estar aquí y ver a todos esta noche. Y muchas gracias, Anabel, por compartir y por ser coanfitrión esta noche. Definitivamente miramos adelante a poder escuchar el aporte en cuanto a este tema.
Gracias a todas las otras agencias de colaboración y a todos los demás por estar en asistencia y por seguir proveyendo una retroalimentación importante acerca de los diferentes temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ryan. Como todos ustedes saben, en Harder Company, a menudo que seguimos grabando nuestros artículos de acción durante la reunión, lo hacemos para proveer un nivel de responsabilidad para todas las partes interesadas en la implementación del 617. Entonces, de los presentadores del Distrito del Aire, a los miembros de la CSC y todo lo que compartimos durante la reunión, nos gusta documentarlo y tener un récord público de las cosas que todos nosotros nos estamos comprometiendo para poder implementar el AB617. Como ustedes saben, al principio de la reunión nos gusta repasar el rastreador y seguimos monitoreando y rastreando el progreso. Entonces, para poder hacer eso, John nos va a encaminar hacia una actualización breve en algunas cosas que han estado sucediendo de nuestra última reunión hasta ahora. John. Muchas gracias, Amy. Buenas tardes a todos. Voy a compartir ahora mi pantalla. Espero que todos puedan verlo bien. Déjenme saber si necesito poder engrandecerlo y hacerlo más grande. Hay que comenzar. Nuestra última junta fue septiembre 12. Y el primer artículo de acción que tenemos aquí, que aún está en progreso o pendiente, es nuestra medida de la filtración residencial. Aún estamos trabajando en el plan del proyecto y a menudo que se complete, vamos a compartir eso con la CSC. El siguiente fue una petición para poder revisitar, mudar fondos a la medida del cortacésped residencial, pero estaríamos viendo eso en la reunión para crear el agenda de noviembre 21. El siguiente artículo de acción es un volante nuevo y actualizado acerca de nuestro programa de Burn Cleaner. Y lo estamos finalizando y en cuanto se acabe vamos a poder compartir eso con la CSC. El siguiente es una petición para que DPR provee o le presente a la CSC y es parte de la agenda de hoy. La CSC tenía algunas preguntas, entonces van a estar aquí para poder dar respuesta a algunas de sus preguntas. El siguiente artículo de acción es que es un recordatorio simplemente para que todos sepan. Hicimos alcance ya sea por correo electrónico, llamadas en cuanto a nuestros formularios de la membresía de la CSC. Si aún no lo han completado, por favor, hagan eso. Si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos. Y ya merito acabamos finalizando nuestra renovación de membresía. Y eso es todo. Vamos ahora a seguir a lo que se ha completado. Tenemos algunas cosas que quería compartir. El primero es que sí nos reunimos para el Comité de las Barreras Vegetativas, septiembre 21 o 22, y estaremos tratando de actualizarlos más tarde durante esta junta. Y luego también había una petición para poder incluir la información de la camioneta, nuestro informes semanales, y quiero demostrarle a los miembros de la CSC donde pueden encontrarlo. Entonces, dentro de los artículos de acción, si van a este enlace, los va a mandar a donde están los archivos en cuanto a las actualizaciones del monitoreo semanal. Y pueden seleccionar aquí, en cualquiera de ellos puede ver la información que ahora se incluye y también la colonia está aquí. Entonces, simplemente quería compartir eso con la CSC. Deja regresar. Y creo que eso fue todo para nuestros artículos de acción. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Creo que eso ya es todo. Gracias, Don. No estoy viendo ninguna pregunta dentro del chat o a cualquier persona que está lista para quitarse el modo silencio y tener alguna pregunta. Muchas gracias por poder encaminarnos sobre el progreso de esos artículos de acción. Ahora vamos a tomar un momentito para poder hacer una transición y hablar acerca del informe del SERP, que es en forma de borrador. Y como ustedes saben, tener una oportunidad de poder repasar ese borrador. Todo el aire se está alistando para poder someter este informe a la Junta Gobernante en noviembre. Pero en este momento vamos a escuchar una presentación de Ryan del Distrito del Aire acerca de este informe en forma borrador. Se espera que el Distrito del Aire trabajará con el Comité Directivo para poder crear un informe que reflexiona las preocupaciones de la comunidad y resumen los retos y siguientes pasos.
El plan o el informe se mandó por el correo electrónico, se le mandó a todos ustedes cuando se mandó la agenda y está disponible en el sitio de internet. Voy a poner el enlace para este borrador dentro del chat. Si ustedes les gustaría hacer seguimiento en sus seguirlo por sus propias pantallas, van a poder hacerlo ustedes mismos. Y entonces, a menudo que Brian repasa este informe anual, mantengan en mente que es borrador. Entonces, si tienen alguna pregunta, siéntase libre levantar su mano. Estaremos monitoreando y poniendo en prioridad sus preguntas. Si tienen alguna pregunta o comentario, también pueden utilizar el chat. Y de esa manera aseguremos que se escuche su voz y se incluya. Ryan quiere que nos interrumpa mientras que habla. Le gustaría tener las preguntas al final. Lo que sea que es su preferencia, seguiremos su dirección. Bueno, ya que este informe es un poquito largo y mi meta era poder resaltar algunos de los diferentes componentes del informe y poder darles un poquito de contexto en lo que, para qué se intenciona el informe y cuál es su uso. Yo sé que muchos de los miembros del comité directivo han escuchado esta información en el pasado, en los últimos años, cuando hemos traído estos informes y hemos pedido retroalimentación acerca de ello en el pasado. Entonces, ahora deja compartir la versión de español del informe. Mantengan en mente que tenemos la versión de inglés también, que deja sacar, ya que veo la doctora Ramos, usted está compartiendo. Sí, tanto en inglés y en español, ambos enlaces están disponibles para todos. Si seleccionan los comentarios, pueden abrir la versión PDF, ya sea de inglés o de español. Sí, y se mandaron copias también impresas, ¿verdad? Entonces, ¿pueden todos ver aquí el informe? Sí. Trato de engrandecerlo y hacerlo grande para que todos puedan ver. Entonces, regresando en cuanto a poder desarrollar y trabajar con las comunidades en cuanto a informes anuales y el progreso que se está tomando lugar en estos informes anuales. Sí, íbamos a hacer esto como miembros de la CSC, están involucrados en la implementación seguida de cada mes que nos reunimos donde les demostramos en dónde estamos. A menudo repasamos el rastreador que está en el sitio de internet, que estoy seguro que todos están familiarizados con ellos, que hablan acerca de en base de mes a mes, cómo estamos siguiendo hacia adelante cada una de estas diferentes medidas que se incluyen en el SERP de Chapter. Entonces, lo que este informe trata de hacer es acumular todo el trabajo que se ha hecho en el último año. Y estoy feliz de decir que cada vez que hemos creado este informe juntos y tomamos el aporte de los miembros del comité en cómo podemos hacer este informe más fácilmente entendible y que pueda ser más informativo para la audiencia intencionada, que en gran parte son las comunidades o la gente que no está involucrado con el proceso de AB617 en Chapter en una base mensual. Entonces, lo que nos gusta obtener es más aporte en cómo podemos ver hacer eso mejor. Y algunos cambios que espero que ustedes han visto en estos informes es que es más corto de lo que ha sido en el pasado. Más información se ha metido en cuanto a infográficos, en gráficos y cosas de esta naturaleza que hemos escuchado de ustedes, que es mucho más fácil o que pueden aprender más de ver eso que simplemente inundarlo en un párrafo que no tienen mucho tiempo para leer. Entonces, definitivamente tratamos de poder hacer este informe algo que se puede utilizar por más gente. Entonces, aún es algo extensivo. No voy a repasar todas las diferentes secciones de ello, pero como les mencioné, ha habido un progreso tremendo que se ha hecho trabajando con todos ustedes. Estoy muy emocionado acerca de algo del progreso más reciente que hemos tenido con cosas tal como dar alguno de los proyectos de pavimentación aprobado y también los cortacéspedes y cosas de esa naturaleza. Junto con ese tipo de cosas, el informe también incluye los rastreadores en sí, de los cuales he hablado. Entonces, el informe pasa a cada una de las medidas, pero luego también incluye
Disculpe, tengo versión PDF, dice el presentador. Y pasa por el progreso del monitoreo de aire y cosas así, junto con la medida específica y su progreso. Entonces, aquí es donde nos gustaría resaltar, que estoy seguro que todos están al tanto con ello, que es el rastreador. Y esto realmente captura lo que hemos hecho en cada una de las medidas y cómo estamos progresando en cuanto a eso, que utilizamos para poder informar no solamente miembros del público, pero ustedes en cuanto a cómo estamos y quizás dónde potencialmente necesitamos cambiar un enfoque o cambiar las cosas. Si nos han provisto un aporte sin valor verdaderamente, que no se puede poner un valor a ello. Y el último componente en cuanto al informe, que es muy importante, es una actualización del plan de cumplimiento. Entonces, todas las actividades de cumplimiento, que hay bastantes compromisos en hacer más inspecciones, en más instalaciones que tienen diferentes relaciones. Toda esta información también se captura en el informe. Pone las inspecciones que se han realizado en las diferentes instalaciones dentro de los límites, junto con también había una infracción que se dio debido a esas inspecciones. Entonces, por favor, junto con eso, si cualquier persona quiere decir algunas acerca de ciertas secciones, si quiere hablar de ello, estoy abierto a eso. Si usted no tiene ninguna aporte esta noche, lo que les pedimos es que al final del mes nos provee por escrito los comentarios y aporte que tiene. Y ni tiene que estar por escrito. Todos tienen muy buena relación con el personal del Distrito del Aire. Si sienten más cómodos llamando y hablando con alguien, estamos más que felices de poder tomar su aporte verbal también. Entonces, pues en este punto voy a pasarle la palabra a Amy con cualquier pregunta, comentario, aporte y como recordatorio, Brian, ninguna de las cosas aquí deberían de ser al nuevo. Debería de ser algo que todos conozcan y familiarizados con ello. Regularmente proveemos actualizaciones en el AB617 y simplemente pasando por el rastreador del SERP en una base regular. Entonces, toda la información que está aquí adentro se ha compartido con ustedes y se ha hablado con los miembros de la CSC. Entonces, el aporte es cómo hacemos esta información más entendible para la gente de afuera de este grupo que estará viendo esta información. Sí, muchas gracias, Ryan, por clarificar eso. Gus Jr. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias, Ryan, por esta vista general. Y este informe va a ir a la Junta del Distrito del Valle. Sí, cada año se tiene que presentar hacia la Junta. También parte de el marco de CARB. Ok, muy, muy chido. Y veo aquí que abro aquí la versión PDF y el enlace. Estoy en la página 34-35 en cuanto al plan de cumplimiento y el resumen de quejas. Y entonces, esencialmente, 3,000 quejas de contaminación pública. ¿Eso es por todo el valle o es en el 617? No, eso es por todo el distrito. Ok, y luego de las quejas, veo aquí 2001 al 2002, es como por año, y estas son las quejas totales en página 30. Ese es un resumen de todas las diferentes infracciones dentro de un radio de 6 millas. No, esto solamente son las quejas. Entonces, si alguien archivó una queja y estuvo dentro de el límite de 6 millas, están escritos aquí. Y las infracciones son las páginas que resultan después de eso, ¿verdad? Si el resumen de estas infracciones o violaciones se comienzan en la página 36 o 37 y son los que se han dado otorgado a diferentes miembros o individuos dentro de ese mismo radio de 6 millas. Entonces, perdón, está muy, muy pequeño. No, sin preocupación. Entonces, es bastante información, pero es buena. Agradezco
la cantidad de información que hay. Simplemente quiero asegurar que sabemos lo que estamos viendo. Entonces, hubo una inspección que se hizo y había una infracción que sucedió. Correcto. Entonces, deja tratar de poder engrandecer la pantalla un poco. Entonces, en la primera columna son los datos en cuando se otorgó esa infracción. Tenemos dos diferentes tipos de acción de cumplimiento que típicamente tomamos. Una es la notificación de la infracción. Esto es cuando el primero es la notificación para cumplir. Y eso básicamente es como una infracción de arreglarlo. Y esto es típicamente está relacionado con el papeleo, donde el distrito aún puede determinar cumplimiento con esas reglas y regulaciones. Sin embargo, quizás haya ciertos errores o cosas que no se hicieron en cuanto al papeleo que se requiere. Entonces, en situaciones limitadas podemos otorgar esos. Y luego en otras situaciones donde hay infracciones y donde no podemos determinar cumplimiento, es donde damos notificaciones de violación o de infracción, y esto incluye una infracción monetaria. Entonces, cuando reciben esta notificación de infracción, también incluye una multa monetaria. Entonces, en este caso, ya sea una violación o notificación de poder cumplir, y ahí tiene el número de la infracción en sí, el siguiente columna es a quién se le dio. Y también nuestro distrito, la identificación de instalación es el que utilizamos para el negocio. Luego la ubicación y la descripción de esta infracción o violación, y luego las reglas del distrito que fueron violadas. Muy bien, y no quiero quitar aquí de la conversación, pero como miembro de la CSC estoy muy interesado. Entonces, sí veo mucho de AP Oyo y otra gente que de quejas en cuanto a operaciones de petróleo que recibieron notificación de violaciones. Entonces, una de las cosas a las que estoy interesado es que, basado en las medidas del SERP que tuvimos dentro del petróleo y combustible, que incluyó estos diferentes, yo sé que también enmendamos la regla de llamaderas, y parte de ello, quisiera recordarme de lo que es, pero si me recuerdo, parte de eso era planes de mitigación y de poder quitar una llamadera y etcétera. En una fecha más tarde, definitivamente me gustaría, y yo sé que no hay ningún subcomité para petróleo y combustible, pero tener una conversación más profunda y obviamente asegurar que cualquier conversación sucede, el público esté al tanto acerca de la cantidad de notificaciones de infracciones acerca de combustible y gas, y una reflexión de que si estas estrategias dentro de Shafter del SERP que estaban enfocados en contra petróleo y combustible han sido implementados y las razones de por qué no detrás de eso. No, sí, claro, eso es muy buen aporte. Entonces, comenzando con medidas que eran específicas en cuanto al petróleo y combustible, y tratar de hablar de si estas medidas han sido totalmente implementadas o dónde están con la implementación. Sí. Junto con eso, Gus, ¿crees que ayudaría a poder hablar acerca de cómo las instalaciones pasan por ser inspeccionados o diferente tipo de equipo que utilizamos, si es algo extensivo? Sí, pues no hay nada más que me encantaría poder aprender más acerca de eso, tanto como un nerdo lo haría. Pero están los miembros de la CSC, si les gustaría, podemos tener una discusión. Y si sí, pues hay que hacerlo, pero si no, podemos crear una conversación separada, pero invitar a todos y a quien sea de la CSC. Pero sí, esencialmente, estas medidas de pesticidas y qué están sucediendo con ellos, se están implementando, y sí, estamos viendo diferencias, y etcétera. Ok. Está bien. Esa es una muy buena regla, y añadiremos eso al artículo de la agenda al final que la doctora Ramos va a cubrir. Y siento que cuando estamos teniendo esta discusión podemos
hablar más de cómo esto se ve, pero definitivamente tomaremos nota de eso. Gracias, Gus. Sí, no, aprecio y lo repasaré y espero que tengamos tiempo para poder repasarlo con los residentes para ver si tienen alguna pregunta también. Y sí, no, sí, pero aprecio el informe y definitivamente lo repasaremos. Muchas gracias, Gus. Y esta es la oportunidad perfecta para que nosotros pongamos la agenda, la reunión para hacer la agenda, para que ustedes puedan ver esta reunión de informe. Estaría muy bien si pueden venir a esta reunión para que puedan proveer sus comentarios, para que podamos decidir si les gustaría tener ciertos artículos en la agenda para la reunión de noviembre o de diciembre. Yo he visto la mano de Anabela, si Anabel quiere comentar, y el equipo, y Anabel, porque sé que están juntos. No es comentario, es una pregunta. No sé si el Departamento del Aire sabe que la ciudad de Shafter tiene como 3 asadores públicos de 3 tiendas, que es un montón de humo, queman mucha leña desde jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Asan pollos, asan costillas, asan carne para las tiendas, para vender ahí. Mi pregunta es, si a nosotros nos prohíben hacer barbecues en nuestra casa, o sea, no quemar nada, ¿ellos tienen permiso o la ciudad les dio el permiso para que ellos puedan gastar toda esa leña que tienen que quemar en 4 días desde las 6 de la mañana hasta la noche? Nomás quiero saber, porque si a unos nos quitan una cosa, yo pienso que debe ser parejo. Es una pregunta nada más. Gracias. Thank you, Anabel. Great. Gracias, Anabel. Muy buena pregunta. Brian. Yeah, bueno, gracias, Anabel. Yo creo que lo que yo entendí de lo que está diciendo, que hay 3 tiendas locales donde están cocinando afuera y están usando leña para cocinar. Entonces yo creo que es el humo que están haciendo de esa carne que están cocinando o asando. Y su pregunta, Anabel, es si esto es legal y si necesitan algún tipo de permiso. Eso definitivamente es una pregunta que podemos hacerle un seguimiento con la ciudad, si está dentro de los límites de la ciudad, ya sea si eso es algo que es permitido de las reglas del distrito. La madera que está siendo utilizada para propósitos de cocinar comida no se considera como quema abierta. Entonces, esto no cae dentro o bajo de esa regla o regulación, pero donde potencialmente podría entrar sería de que hay una situación que está creándose por ese humo. Entonces, nosotros hemos respondido a la situación en donde hay montos muy grandes de humo. Exacto, son como de 6 pies por 4 pies, por 3 pies. Entonces, no es un asador cualquiera. La chimenea de mi casa, salen ahí 8 chimeneas de ese barbecue. Es un cuarto de 6x3 o por 4, que en realidad es demasiado humo, demasiado, porque pasas por la calle y el humo, como lo tienen en el parking lot, sale hasta la carretera. Entonces, no se me hace justo que ellos puedan tener esa quema de leña, porque es leña, y uno no pueda usar su asador o su chimenea, que nomás es en invierno, y ellos todo el año. Creo que eso, por favor, tómenlo en cuenta y pónganlo en la agenda para la próxima junta, o si se puede contestar antes, mejor. Gracias. Okay. Yeah. Okay. Muy bien, Anabel, si quiere compartir la locación donde es que están haciendo esa o quemando esa leña para poder proveer una actualización, y también quiero asegurarme que sea claro de que todos, Anabela estaba hablando
de este lugar. Entonces, quiero asegurarme que todos hayan entendido bien. Nosotros, bueno, si tienen usted un asador en la parte de atrás de su casa o a un ahumador de carne, el distrito no regula o no prohíbe. No, yo sé no le permite. No, yo sé que no lo prohíbe. Yo nomás quiero saber si está permitido, si a ellos se les permite quemar tanta leña, porque es mucha la leña. Y es la localización está por la Shafter. Está por la Shafter. Una es la Apple Market, otra es la Hacienda Market y la que está allá por la Shafter. Fiesta Latina Market. What was the last one? I'm sorry. Si usted se da una vuelta. ¿Cuál era la última, perdón, que me dijo? Fiesta Market. That's si se dieran una vuelta un fin de semana, iban a darse cuenta de todo el humo que sale. Y pueden mirar la inmensidad de los asadores. Okay. Muy bien. We will definitely, definitivamente vamos a referirle esto al departamento de cumplimiento y vamos a revisarlo y vamos a proveerle una actualización. Gracias, Ryan. Y solo para aclarar, Anabel, lo que está preguntando es que le gustaría saber si hay alguna regulación en el monto del humo que ellos pueden producir y si eso se está enforzando de alguna manera, si hay alguna regla. Sí. Entonces, para todas estas reglas, yo creo que sería para la quema abierta, puede ser a que cayera en eso porque es leña. Si vemos que hay quejas que se mandaron por los residentes por el humo que los está impactando, definitivamente contáctennos y si pueden compartir información, si sus vecinos o sus amigos y sus familiares están siendo impactados y no saben a quién contactar, por favor envíenos esa información y nosotros vamos a investigar mientras está sucediendo. Pero también estamos viendo lo que está sucediendo en estas tres locaciones, Anabel. Vamos a estar bien. Muchas gracias, Ryan. Y gracias a todo por involucrarse en esta conversación. Entonces se ve como que tenemos un poco de tarea. Todos los miembros del CCC y el público es animado a que lean este borrador, el reporte de SERP anual. Y también entreguen sus aportes, sus comentarios por correo electrónico o si se sienten más cómodos de llamar al distrito del aire directamente, están contentos de tomar sus llamadas. Y estoy esperando sus comentarios para hacer esas modificaciones en el informe anual. Adicionalmente, parece que hay algunos artículos propuestos para la reunión de noviembre. Entonces, espero poderlos ver en esa reunión para hacer la agenda que vamos a tener la próxima semana. Entonces, habiendo dicho esto, ahora vamos a transicionar en proveer algunas actualizaciones del Departamento de Regulaciones. Y como ustedes recuerdan, la reunión de septiembre del mes pasado, uno de nuestros miembros del CC hizo la pregunta específicamente para el personal de DPR, y como ustedes saben, muchos de ustedes tenían varias preguntas en el momento no podían ser contestadas. Entonces, el departamento no tenía un artículo completo de la agenda, y como ustedes vieron, nosotros tenemos muchas actualizaciones que todas suceden dentro de 15 minutos, y a veces no tenemos tiempo suficiente asignado para poder tener una muy buena discusión. Basado en sus aportes, hemos movido las cosas en la agenda para que DPR pueda tener 20 minutos completos para poder entretener sus preguntas y escuchar de ustedes directamente y que puedan decir sus preocupaciones y que puedan tener una conversación directa con el Departamento de Regulación. Y como entendemos que es un tema bastante que nos apasiona y que impacta el bienestar nuestro y de nuestra comunidad. Entonces, mientras escuchamos las actualizaciones del Departamento de Regulaciones, entonces, por favor, vean lo que se está compartiendo y estén listos para compartir sus preguntas concernientes o cualquier comentario que tengan al levantar su mano o al preguntar en el chat.
Y yo voy a asegurarme de que todas las preguntas sean respondidas. Tenemos unas cuantas personas de DPR. No estoy segura de quién está ahí. Voy a pasar al departamento de DPR para que nos dé su actualización. Buenas tardes a todos. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. Tenemos unas diapositivas que estamos preparados para compartir con ustedes para actualizar estas preguntas que hemos tenido durante la última vez. Voy a tratar de compartir mi pantalla y por favor déjenme saber si ustedes pueden ver mi pantalla. Se ve bien de mi lado. Muy bien, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, la primera pregunta o lo primero que se nos ha preguntado es sobre el sistema de notificaciones y como todos sabemos, DPR tuvo un grupo de enfoque para notificación en el 2021 y estamos más o menos a un año de que se inició este sistema y estamos tratando de tener el sistema implementado en el 2024. ¿Han habido algunos talleres en línea y webinarios para compartir las actualizaciones al público? Y también hemos pedido aportes en noviembre del 2021 y también en junio del 2022. Y también otro taller que vamos a tener en este noviembre próximo. Básicamente esto va a ayudar a proveer lo que está sucediendo y también poder obtener aportes y que nos pueda ayudar a finalizar el sistema propuesto y para poder iniciar con el proceso. Este sistema de notificaciones va a ser implementado haciendo estas reglas. Por eso estos aportes y estos comentarios son importantes para poder compartir con el público y obtener estos comentarios del público. Yo tengo una diapositiva específicamente para esos talleres. Es muy importante que DPR obtenga aportes de las actualizaciones. Si ustedes están disponibles y pueden asistir a esos talleres, sería algo muy bueno para poder para que ustedes puedan proveer sus aportes y que puedan involucrarse en el proceso. Próximo. Sobre el proyecto para este sistema de notificaciones. Hay 4 proyectos, 3 de ellos todavía están en camino. Uno de ellos que estaba en el condado que fue completado. Todos los datos en este proyecto fueron evaluados. Disculpen. Y se hizo en la Universidad de Davis, de California. Y todos los datos que pudieron coleccionar en esta parte del proyecto les va a ayudar para poder desarrollar el sistema estatal y también el proceso de hacer las reglas. La próxima diapositiva. Hay unos cuantos artículos que estábamos discutiendo. Estamos tratando de implementar que se incluyen en la evaluación en términos de qué pesticidas van a ser incluidos en el sistema de notificación. Ese es uno de los factores que se está considerando, es cuál es el impacto en nuestra salud. Por ejemplo, específicamente sería en estos materiales restringidos que van a estar incluidos en el sistema de notificación. Vamos a tener acceso a idiomas y estamos trabajando en eso. Estamos tratando o estamos comprometidos en tener inglés y español en el sistema. Y vamos a dar también notificación con anticipación. Los factores que necesitan ser conversados en ese proceso y tener tiempo suficiente para poder revisar la presión y la aplicación
para proveérsela al público. Y en lo que concierne, ¿cuál es lo mínimo? Serían 24 horas con anterioridad para poder tener un plan sólido con esta notificación con anticipación. También privacidad del usuario es muy importante para DPR y tener la póliza de privacidad del departamento. Yo puedo compartir en el chat. Hay muchas cosas que tienen que ser consideradas para poder tener esta privacidad de los usuarios en el campo, básicamente. Vamos a tener, no van a ver necesidad de que ponga su nombre, su dirección en el sistema. Esos detalles todavía no están disponibles, pero cuando estén disponibles, los vamos a proveer para que ustedes puedan tener acceso. Próxima diapositiva, que quiero asegurarme que tengamos una diapositiva para esto. Vamos a tener talleres de notificación el próximo mes, en noviembre, 3 talleres. Uno el 7 de noviembre en Oxnard, uno el 9 de noviembre en Orosi y en el condado de Tulare, y otro el 10 de noviembre que va a ser virtual en Zoom. Si este sistema es importante, esto es algo que ustedes están esperando para poder comentar o proveer aportes. Esa es su oportunidad para asistir a estos talleres y proveer sus aportes y compartir qué es lo que quieren con el departamento, y todos esos comentarios y aportes pueden ser incorporados en el proceso de pensamiento. Próxima diapositiva. Esto es nuestro AMN. Ustedes saben que el DPR tiene 4 estaciones de AMN. Una de ellas está localizada en Shafter, en Sequoia Elementary School. En Shafter, esa es una de las que tenemos de AMN desde el principio del proyecto. Y estamos comprometidos en quedarnos aquí tan pronto o tanto tiempo como estemos aquí trabajando con DPR. Y estamos tratando de actualizar nuestra página web, obteniendo datos de laboratorio. Y una vez que nos aseguremos que todos los datos estén correctos, vamos a actualizar nuestra base de datos. Y yo tengo los enlaces aquí. Si los necesitan, también pueden, voy a poderlos compartir en el chat para que ustedes tengan acceso a ellos. Y nuevamente, si tienen algún comentario, algo que les gustaría decir, si quieren que les enviemos los datos a un correo electrónico específico, una dirección, estamos aquí para compartir todos los datos de monitoreo para ustedes y la comunidad, o cualquier necesidad que ustedes tengan. Y por último, pero no menos importante, tenemos el proceso de cómo hacer las reglas o las regulaciones. Tenemos las regulaciones para 1.3D, que aborda los riesgos agudos y de cáncer. Esto va a ser publicado o va a ser hecho en noviembre. Vamos a tener un periodo de comentarios públicos. Va a llegar hasta enero, hasta finales de enero. La fecha exacta todavía no la tenemos. Una vez que la tengamos, vamos a tenerla en la página de internet, o si tenemos alguna otra reunión, vamos a compartir esas fechas con ustedes, con este grupo. Y nuevamente, cuando tengamos más información de la notificación, alguna fecha de o reuniones públicas o de comentario público, cuando tengamos toda esa información, la vamos a publicar en nuestra página de internet para que todos puedan tener acceso a esa información. Y yo creo que eso es el final de mis diapositivas. Es una actualización de las preguntas. Y cuando ustedes tengan alguna pregunta, aquí estoy para contestar cualquier pregunta. Mi jefe también está aquí. Yo no puedo contestar esas preguntas después de esta reunión. Si tienen más preguntas o necesitan algo más, visiten a nuestro número de teléfono o correo electrónico. Siempre pueden contactarnos ahí. Estaríamos más que contentos de poderles ayudar con cualquiera de esas preguntas que tengan. Y con esto voy a abrir el espacio para cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. Muchas gracias por eso.
ese repaso de algunas de las cosas que compartiste en otras reuniones anteriores. Estoy viendo que Dos tiene su mano levantada. Dos, continúe. Sí, muchas gracias. Gracias por esa revisión y por la presentación. Entonces, esencialmente, el sistema de notificación va a estar listo para correr en el 2024, y de aquí para ahí solo dos talleres públicos en todo el estado van a ser llevados a cabo en Oxnard y Orosi, dos en persona y uno virtual. Ese va a ser el taller para empezar el proceso de regulaciones. Va a haber una audiencia para compartir qué es lo que va a suceder. Ese va a ser el punto de inicio. Eso sería el proceso para hacer las regulaciones y basado en la ley. Puede ser que haya otras audiencias, pero esto es lo que está pasando para iniciar el proceso de hacer las regulaciones. Oh, bueno, entiendo. Este es para iniciar el proceso de hacer las regulaciones. Independientemente del DPR, va a ir con DPA para empezar el proceso de hacer las regulaciones, de cómo las notificaciones van a funcionar. Correcto, sí. Y tal vez esto es muy temprano, pero hubo una diapositiva que con las notificaciones de pesticidas iban a cómo iban a ser, y habían tres cosas. Uno iba a ser la locación y el usuario. ¿Puedes regresar a esa diapositiva, por favor? Una más. Ahí está. Aquí. Entonces, las notificaciones en sí va a tener acceso a idiomas, van a poderlo leer en inglés y en español y tal vez otros idiomas, y vas a ver una notificación, obviamente algún sistema de notificación. Yo veo que está la privacidad del usuario, pero al final el comisionado de agricultura va a tener algún tipo de responsabilidad, van a tener algún tipo de autoridad o responsabilidad, pero sabemos si van a tener la habilidad. Bueno, yo no sé, porque no sabemos si va a ser una aplicación o algo más, pero si hay una oportunidad de hacer un informe de tal vez de pesticidas que estén en el sistema, tal vez van a hacer acercamientos de multimedia que puedan suceder en estas notificaciones que ya están hechas. Bueno, yo creo que ya sé qué es lo que estás preguntando. Esos talleres y esas audiencias son donde van a responder esas preguntas. Para ser honesto, yo no tengo todos esos detalles y no te los puedo responder. Por eso tenemos a un grupo que está trabajando en estas regulaciones, o los que van a trabajar en ellas van a contestar o van a compartir todos los detalles de eso, y van a ver regulaciones hechas disponibles con toda esta información. Y si tienen algún comentario o aporte, pueden traer sus aportes. Mi jefe también está aquí y voy a abrirle el espacio para ver si tiene algo que agregar. Mi última solicitud sería, vamos a tener nuestra próxima CSC, va a ser después del 9 de noviembre de la reunión de Orosi. Entonces, mi solicitud personal, si pueden tal vez tener en esa agenda, tener un espacio para que tú o alguien de DPR nos dé un resumen de cómo estuvo esa reunión comunitaria, algunos de los comentarios, si eso es posible. Voy a hablar con mi jefe, si esto es algo que podamos hacer, ¿por qué no? Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a asegurar de escribir eso para poderlo rastrear. Bianca, veo tu mano levantada, pero antes de ir contigo, se me pasó el comentario de Steve en el chat donde dice que los permisos temporales de uso de la tierra aprobados. Quería ver cuál era la pregunta que teníamos ahí. Si era esos grills o barbecues en el mercado Fiesta. Yo sé que en el mercado Apple y Hacienda, nosotros aprobamos esos permisos temporales de uso del suelo que están asociados con estos mercados, y generalmente está renovado en esas
bases anuales y después de 5 años tienen que detenerse y tienen que encontrar una nueva locación. Entonces, es lo que nosotros tenemos en lo de la zonificación, en lo que se refiere al uso de esas parrillas. Entonces, quería proveer claridad que eso es a través de la Comisión de Planificación, es a través de esos permisos temporales de uso del suelo. Y puedo proveerle a Ryan con las aprobaciones del personal y esas aprobaciones. Con lo de fiesta, no sé dónde está eso. Necesitaría la dirección. Los otros dos ya sé cuáles son. Maravilloso, gracias. Yo tal vez le puedo preguntar a Anabel si puede poner la dirección del mercado fiesta. Sería de ayuda para que ellos puedan trabajar en eso. Y también vamos a anotarlo como un artículo de acción para que la oficina de Steve pueda enviarle esto al Distrito del Aire. Bianca, continúe. Lo siento, tengo un bebé llorando aquí, pero una de las cosas que yo quería preguntar en la reunión para DPR, también van a hablar del piloto de Shafter que estamos tratando de hacer aquí localmente, o va a ser solo estatalmente, porque nosotros esencialmente iniciamos la notificación estatal. Porque Shafter nos está implementando en el momento. Queremos actualizaciones de DPR en lo estatal. ¿Qué es lo que van a hacer aquí en Shafter? Porque nosotros tenemos dinero asignado aquí y no hemos visto ningún cambio. ¿Quieres contestar? Yo creo que tenemos eso de la notificación estatal sería para todo el estado, pero no tengo nada para Shafter específicamente. Yo no tengo conocimiento de ello. Si ustedes quieren, si usted quiere extender su micrófono para agregar más información, sí, yo puedo tomar eso. Entonces, Bianca, como Maciar mencionó, el enfoque es para una notificación estatal y estamos tratando de obtener tanto aporte de todo el estado como sea posible, de diferentes grupos del comité y regiones del estado, y así es como el piloto fue presentado. Y en lo que concierne a la conversación que se inició con el piloto localizado en Shafter, no tenía sentido hacer la notificación estatal. Eso hubiera detenido la implementación estatal de la notificación estatal. Entonces decidimos que nos íbamos a enfocar específicamente en lo estatal para poderlo implementar en general y después obtener comentarios de todas las regiones. Yo no sé si hubo conversación adicional para cualquier otra cosa, pero eso fue lo que nosotros esencialmente teníamos a cargo de hacer, enfocándonos para poder tener esta regulación implementada a que funcione para el 2024 y asegurarnos que el sistema funcione y que esté allá afuera para todos. Bianca. Sí, también quería agregar, si van a agregar otra comunidad piloto, en tal vez Shafter puede ser una de ellas, o después de terminar todos los pilotos en los 4 condados, si DPR va a regresar y va a haber en una manera diferente de cómo hacer estos programas pilotos, o cuál es la idea para el próximo año. Bueno, la idea es dar un paso hacia atrás. El proyecto piloto inicialmente era para poder implementar diferente tecnología y poder facilitar los diferentes a lo que las comunidades estaban pidiendo en todo el estado, y nuestra intención es poder utilizar estas lecciones aprendidas para poder implementar la notificación estatal y que lo hagamos enforzable y regulatoria. Tenemos que hacerlo como una regulación. Entonces, en este momento no va a haber ningún piloto adicional o algún estudio. Eso es lo que está influenciando nuestra toma de decisiones, así como se mencionó en la presentación. Cuando sucede el taller o suceda el taller, va a haber una presentación de cómo se va a ver la regulación y el sistema que va a estar disponible para todos. Un vistazo de qué es lo que es el sistema y cómo funciona, y es donde vamos a tener el
periodo de comentarios públicos, si hay algo que nos está abordando ahí o algún tipo de preguntas que tengan, ahí sería donde nosotros vamos a continuar ese proceso, porque la regulación estatal y los paquetes de regulación, yo creo que todos tienen conocimiento aquí, toman mucho tiempo para implementarlo. Entonces, por eso es que mucho trabajo se hizo de frente. Queríamos escuchar a todos, especialmente esta comunidad. Muchos comentarios vinieron de la comunidad de Chapter y tuvimos muy buenos aportes y lecciones que aprendimos de aquí. Y todo eso se utilizó. Y también quiero mencionar que una tercera parte independiente va a estar evaluando los cuatro pilotos, el UC Davis, el grupo de investigación, quienes van a hacer un estudio separado para dejarnos saber qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que las personas quieren y qué es lo que es factible para la implementación, y vamos a tener esa discusión. Todas estas cosas se van a poder reunir una vez que se hagan las regulaciones. Thank you, Ming, for that update. Muchas gracias, Ming, por esa actualización. Y también como recordatorio, la reunión de la CSC de Arvin Lamont sí tiene un comité o subcomité de pesticidas que se está reuniendo, y habrá una invitación para que la gente de Chapter de la CSC puedan unirse. Escucharemos más después cuando el tiempo venga, pero Bianca veo su mano levantada una vez más. Sí, Anabel tenía una pregunta en cuanto a las diferentes asadoras y las humedoras. ¿El distrito del aire va a medir cuántas emisiones está causando eso? ¿O porque simplemente por estar bajo contrato no se le tiene que probar qué tanta contaminación están trayendo a la comunidad de Shafter? Sí, Bianca, pues en este momento no teníamos ningunos planes en poder hacer algún monitoreo del aire para eso. Pero yo sé que sí han habido, o no necesariamente por Shafter, pero han habido unos estudios históricos en cuanto a qué tipo de emisiones hay acerca de esos tipos de operaciones. Y quizás podamos quizás sacar esa información y poder compartirla. ¿Hay algún tipo de SERP para asadores como ese tipo o que pudieran ayudar a poder reducir emisiones? Sí, pues desafortunadamente a mi conocimiento para los asadores de afuera o cosas de esa naturaleza, yo no sé si hay alguna tecnología desarrollada para realmente capturar y eliminar esas emisiones. Eso definitivamente es una área donde ahorita el enfoque está en cuanto a los restaurantes que están haciendo seguimiento de estos restaurantes en o que están potencialmente fuera de control, fuera del control del restaurante en sí. Estas son las etapas más tempranas y estamos tratando de poder tener algunos colaboradores para instalar ese tipo de equipo. Y creo que si hay algo que se desarrolla, entonces posiblemente se pueda transferir a un ambiente de afuera, que quizás sea algo que se pueda ver, pero eso probablemente se puede utilizar más tarde. Pero ahorita estamos tratando de poder resumir este tipo de controles, y tenemos incentivos, tenemos avanzamiento de tecnología y esos fondos para poder hacer alguno de esos proyectos. Y es una área que estamos viendo muy cercamente. Muchas gracias, Ryan. Suena como que traer hacia adelante ese conocimiento acerca de las emisiones que se producen por esas humeadoras o también por esas asadoras de grado comercial puede ser algo que en lo que están interesados. Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a seguir hacia adelante en poder hablar acerca de la presentación de Caltrans. En esta siguiente sesión tendremos una sesión de discusión y retroalimentación que estará liderado por Caltrans en cuanto a su actualización del plan de California. Y a menudo que ustedes estén escuchando esta presentación y la discusión, tenemos
dos preguntas de guianza que nos gustaría que la gente mantengan en mente a menudo que están procesando el contenido que se está presentando. Y uno es, ¿qué impacto están experimentando su comunidad? ¿Qué proyectos piensan que deberían de ser prioridad para su comunidad? Y tengan esos en mente a menudo que ustedes están escuchando la presentación. Una de las cosas que quiero estresar es que Caltrans está dando esta presentación para poder involucrarse en una comunidad o conversación con ustedes como parte de la CSC. Y esta información está diseñada para presentarles a ustedes con anuncios de servicio público que les permitirá poder tener un mejor entendimiento de los procesos que están sucediendo dentro de la comunidad de Chapter. Y más importante, es un tiempo para que ustedes puedan tener respuestas a sus preguntas por Caltrans. No necesariamente es una sesión donde tendremos las respuestas que queramos o tener nueva acción, una nueva decisión que sucede durante la reunión de hoy. Sin embargo, sí estaremos notando sus preguntas y si hay una recomendación o un artículo de acción para que Caltrans entonces pueda salir y tratar esas preguntas y hacer decisiones dentro de su departamento y regresar a la CSC, lo vamos a documentar para poder mantener un conteo o rastrear de la conversación. Con eso le voy a pasar la palabra a Jeff para que pueda guiarnos a través de esta presentación. Jeff, ¿le gustaría que sostenga las preguntas hasta el final de su presentación o gustaría que lo interrumpa cuando tengamos preguntas a menudo que vayan saliendo? Hola, Amy, y muchas gracias por esta gran introducción. Pienso que tenemos dos diapositivas donde íbamos a tener una discusión. Quizás ya cuando alcance esas diapositivas podemos comenzar la discusión, si eso está bien con el comité. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Suena bien, muchas gracias. Sí, pues quiero darle las gracias al comité directivo de Chapter por la oportunidad de poder presentar el día de hoy. Mi nombre es Jeff Morneau, yo soy un planificador con Caltrans en Sacramento. Y yo soy el gerente del proyecto para el Plan de Movilidad de Transporte de Carga de California del 2023. Pero antes de poder entrar en los detalles del plan, simplemente quería poder entrar algunos hechos divertidos. Y esto es una gran parte de California. Este transporte de carga es una gran parte de nuestra economía. Entonces, por ejemplo, la bahía de San Pedro provee 1 en 5 trabajos en cada región de Los Ángeles y proveen unos 3 millones de trabajos por toda la nación y han mudado cerca de 19 millones de contenedores. Y los 4 productos principales son muebles, ropa, electrónicos y plásticos. Y ese simplemente es un pedazo pequeño del sistema de transporte de carga en California. Y claro, ustedes saben que está en el Valle Central y están al tanto del impacto que la agricultura tiene en el Valle Central. Y este transporte de carga juega un gran rol en mudar lo agrícola fuera de el Valle Central y dentro de California, también dentro de los Estados Unidos. Entonces, ese transporte de carga tiene un gran impacto a California y el país. Y esto impacta a nuestras comunidades. Cuando digo transporte de cargo, hablo de cualquier cosa que mueva los bienes. Y esto incluye los barcos, esto puede incluir aeropuertos y puede incluir también ferrocarriles también. Y hay otros diferentes tipos de transporte de carga también, tal como bicicletas de cargo, también drones y cosas así. Entonces, esto afecta a nuestras comunidades, pasa por nuestros vecindarios y proveen alimentos a nuestra comunidad, provee automóviles y provee bienes a nuestras comunidades, provee medicina, tal como durante la pandemia el transporte de carga era esencial de traer las vacunas a nuestros lugares y también el equipo de protección personal. Entonces, freight o transporte de carga se utiliza en una base regular por las cosas que consumimos a diario, pero también para nuestras emergencias. El transporte de carga tiene bastantes beneficios para nuestra comunidad, pero también hay algunos impactos negativos en nuestras comunidades de la sección de transporte de carga.
las comunidades tal como las ustedes que están cerca de estas actividades de transporte de carga están desproporcionadamente impactado por ello a través de emisiones que potencialmente pueden causar asma, cáncer y enfermedades cardiovasculares. El congestionamiento de tráfico que pueden crear el idling, que es cuando los vehículos encendidos y están generando emisiones. También puede causar impactos de ruido a sus comunidades, que pueden causar pérdida de su habilidad de escuchar, interrupciones al sueño y obstáculos del proceso de aprendizaje a sus niños. También a veces los camiones se estacionan ilegalmente donde no deberían. Y a veces este estacionamiento de los camiones puede ser un gran problema para algunas comunidades. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en Caltrans y lo que yo personalmente estoy manejando ahorita es el plan de movilidad de transporte de carga, que es un plan estatal que incluye el Valle Central, pero también incluye la región de Los Ángeles, San Diego, el norte de California, el área del Valle. Entonces, todo el estado. El propósito de este plan es para poder proveer una visión a largo plazo, metas y objetivos para el futuro de transporte de carga de California. Y el plan era poder identificar las actividades inmediatas y a largo plazo inversiones de capital por el estado en cuanto al movimiento del transporte de carga. Y también queremos que el plan identifique maneras de poder reducir los impactos de transporte de carga a las comunidades a menudo que están también contribuyendo con la competitividad en California. Y como les mencioné, esto es un plan de transporte de carga estatal. Lo actualizamos cada 4 años y cada estado se le requiere crear un plan de transporte de carga. Entonces, esto es de hecho federalmente requerido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que estoy aquí el día de hoy? Bueno, yo estoy haciendo alcance a AB617 y a sus comunidades, los comités directivos a través del estado y presentándole a ellos y tratando de poder recibir su aporte para que podamos incorporar ese aporte dentro del plan. Estamos tratando de poder desarrollar estrategias dentro del plan que reducen los impactos del transporte de carga en las comunidades, tal como contaminación del aire y contaminación del ruido. Estamos tratando de mejorar la eficiencia de el transporte de carga y su competitividad para poder asegurar que podamos crear trabajos y mantener los costos bajos en nuestras comunidades y poder recibir bienes tal como su mercado y sus paquetes a su hogar a tiempo, a un tiempo razonable. También queremos crear programas de educación que apoyan la fuerza laboral de transporte de carga, como por ejemplo programas de educación para los choferes de camionetas y también queremos aporte para poder apoyar nominación para fondos que pueden mejorar el transporte de carga en California. Entonces, sí tenía unas cuantas preguntitas y estas simplemente son preguntas estáticas. Espero que puedan causar una discusión. Una de las preguntas era, ¿cuáles de los siguientes impactos de transporte de carga experimenta en su comunidad? Y no tiene que ser en esta lista, pueden pensar en otros impactos que afectan a su comunidad, pero algunos de estos impactos pueden incluir la congestión del tráfico de camionetas, también el estacionamiento en las calles residenciales, contaminación del aire, seguridad de los choferes de camioneta, tal como ellos que están compartiendo a la calle con los vehículos de pasajeros, también pavimento y vialidades dañadas por las camionetas y luego contaminación de ruido. Quiero preguntarle al grupo, ¿pueden decirme algunas maneras en lo cual este transporte de carga o qué tipo de impactos negativos debido a eso experimentan actualmente en su comunidad? Y claro, si no hay ningún aporte ahorita, siempre estoy disponible a aceptar su aporte por correo electrónico o a través de una entrevista de 1 a 1. ¿Hay alguna mano levantada? No veo ninguna mano, pero yo sé que la gente tiene respuestas a estas preguntas. Entonces, cuando están pensando en los impactos del transporte de cargo, ¿cuáles experimentan ustedes? ¿Linda? Hola, Jeff. Esto ha sido algo que yo he sacado hace mucho tiempo. De hecho, cuando CARB salió a visitar, cuando apenas estábamos comenzando el EB617, en cuanto a los impactos de transporte de cargo por el tren, eso es lo que le gustaría saber.
sí, hasta por aeropuertos, trenes, camionetas. Pues mi queja más grande con el tren, y de hecho ha mejorado, pero antes era mantenían, yo no sé si hay una regla para ponerse o si pueden rápidamente parar, pero era casi como podían ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Esto causó bastante contaminación en nuestra área debido a los carros que estaban retrasados. Entonces, los ferrocarriles pasan por nuestra ciudad y causaría un gran tráfico de congestión o congestión de tráfico por Peach, donde los carros estaban, y al igual que también por la autopista de Lerdo. Es un lugar altamente transitada entre Central y Lerdo, y di voz a mis preocupaciones, y también creo que había ayuda de CAR, porque de hecho crea un problema de seguridad. Los vehículos de emergencia no pueden pasar porque está tan bloqueado, y hasta tienes que pasar hacia el norte de la ciudad para tratar de pasar a Fresno, que es una gran inconveniencia. Como le dije, ha mejorado un poco, pero como residente de aquí, esta ha sido mi queja más grande acerca del tren, que sí está bloqueando literalmente todo el bloquea Lerdo, bloquea al norte, en el centro, porque había dos trenes que pasaban hacia adelante y hacia atrás, y era súper frustrante. Y esa es mi preocupación más grande, el daño a las calles y también en el pavimento debido a las camionetas. Si usted maneja, y estoy feliz de poder enseñarle si usted viene por acá, el ferrocarril de alta velocidad que están metiendo en Wasco han divertido bastante tráfico a las carreteras de cultivación. Están terribles. Tengo que ir más lento debido a los hoyos que están en las calles. Yo no sé cómo el trabajo público de trabajos públicos de Kern está arreglando esto con el tren de alta velocidad, y sí veo algunos trabajadores allá tratando de arreglarlo, pero los hoyos están creciendo más pronto de que creo que las separaciones puedan suceder. Yo sé que había alguien, que Rob Ball, que vino aquí para poder hablar acerca de una desviación, y creo que tenía que venir, se me está quitando, o no me recuerdo el nombre de la calle, pero iba a salir de Real Rob y luego pasar por Cherry. Altamente sugiero ver eso, es una intersección súper peligrosa en de la manera en que esto funciona. Y estoy hablando acerca de la calle hacia el norte del cementerio, del cementerio hacia el norte de Central. Es esta calle pequeña y en un ángulo, hasta ni puedes sentarte ahí en un carro sin que te peguen cuando bajan esas precauciones. Entonces ni me puedo imaginar que esto sea para las camionetas de alta carga, porque sería tan peligroso, porque no hay manera que una camioneta se me pudiera cruzar eso. Y la otra cosa con eso es que también quiero asegurarme que todos estén hablando si sí hay una desviación de camionetas a las calles de Kern County, para asegurar que los fondos están ahí, porque van a tomar todas estas camionetas por estas calles de granja o de afuera, y tendrán los mismos problemas que estamos teniendo al norte de Shafter. Creo que es la avenida de Merced y unos cuantos, como si usted entraría por la ciudad. Estoy más que feliz de poder demostrarle la destrucción en las calles que está sucediendo con estas desviaciones de el tren de alta velocidad. Es muy triste lo que está sucediendo. Y luego, ¿qué más? ¿Qué tenías? La contaminación de ruido por el tren no es mi favorito, pero yo sé que tienen que hacerlo. Pero es bastante sonido a menudo que pasan por la ciudad. Y hay que ver aquí también tráfico de camionetas. Sí, bueno, estas son algunas de mis preocupaciones. Es simplemente algunas de estas desviaciones que estaban proponiendo. Y como el tren para por la ciudad, yo siento como que es un problema de seguridad cuando está bloqueado por tanto tiempo. Yo sé que Shafter ha puesto una aplicación, yo no sé cuánta gente sepa de esto, donde si se le paró por un tren, tenían que parar y notar cuánto tiempo han estado atorados ahí, pero
Estoy feliz de poder llevarte por toda la ciudad si es que llegas aquí algún tiempo. No, gracias a ustedes, esos son comentarios excelentes. Yo no estaba ni al tanto cómo el tren de alta velocidad había desviado el tráfico. Sí, está muy mal por la parte de atrás de cuando pasas por Kimberlina y tomas una derecha, tiene esta desviación que está solamente un carril. Hay dos luces en esta calle, pero teníamos endems, creo que eso es lo que se llaman esos, mudando toda la tierra. Y entonces estoy en un carro pequeño y no es divertido cuando estás por una calle pequeña y tienes estos semis con estos diferentes carros pasando adelante. Y era un poquito que causó mucho miedo y puede ver que hay hoyos en las calles y al lado están lejos o está causando ese tráfico. Sí, muchas gracias. Es algo que vamos a tener que ver de antemano, esperemos. Eso es tremendo. Sí, muchas gracias. Gracias, Linda. Michelle, ¿tiene su mano levantada? Sí, sí la tengo. Shafter está únicamente ubicado por Lerdo y la autopista del Valle Central. Cuando pega Shafter es la autopista 43, pero tenemos bastante tráfico que pasa por nuestra área que a menudo que están pasando por Wasco, para Bakersfield o del I-5 para llegar al 99. Y estaría tremendo si pudieran estar comprando en todas nuestras tiendas y trayendo comercio, pero simplemente están pasando y eso causa bastante tráfico y también congestión. Y también Linda tiene razón, cuando están el tren, ustedes deberían de ver qué tan rápido tratamos de pasar, que realmente causa un tráfico rápido, pero no seguro. Y eso es otra cosa, es de traer comercio, pero no están trayendo comercio, sino que simplemente están pasando por ahí. Sí, suena como que hay un gran problema de separación que se necesita tratar. Sí, muchas gracias, Michelle, lo aprecio. Pasa adelante, Linda. Perdón, había otra cosa de la cual pensé. Saqué esto anteriormente también, pero la intersección entre Central y Lerdo. Yo sé que el tren de alta velocidad vendrá y tenemos que entrar algunas cosas, pero es una intersección peligrosa aún en el carro. Yo me pongo en alto para ver y realmente tienes que voltear para ver que nadie se está pasando por la luz. Y no hay ningún lugar seguro para cruzar. Y yo sé que me estoy alejando de lo que usted quiere, pero la infraestructura de la acera al lado de ahí no existe. Hacia el norte hay una acera que para, pero no continúa. Y luego al sur no hay nada y es una intersección muy rara. Y pueden ir a verlo por Google. Es algo muy peligroso y sigo sacando esto porque me preocupa. Estamos metiendo en Shafter un nuevo complejo de deportes, que significa muchos niños del otro lugar de la ciudad van a estar cruzando en esta área. Ahorita pueden pasar por el medio de la ciudad para llegar a donde está nuestro parque de recreaciones. Pero estoy muy preocupado porque crucen esa área. Este cruce en particular está un poquito difícil y en Huasco se utilizarían. Perdón, una vez más, estamos saliendo del área de Avesiso, ¿no es cierto? Pero en ese cruce al norte del campo de labor es horrendo. Está muy mal pasando esos ferrocarriles. Entonces, yo sé que había un tiempo donde yo estaba pasando con mis niños en una carriola y al cruzar ese ferrocarril en la avenida de Shafter por el mercado de Apple, tenía una carriola. Mi llanta se atoró y no lo podía sacar y tenía mis dos niños. Hablemos acerca de un pánico de madres. Espero que lo arreglaron. No sabía a quién contactar en el momento, pero tener que el ferrocarril tome nota de todos los hoyos cuando la gente está cruzando, porque muchos niños cruzan por ahí, por la avenida de Shafter para ir a la preparatoria después de esta intersección de Apple Market, simplemente para asegurar que hay... o que no se atoren, porque yo sé que yo me atoré en una carriola y claro, eres algunos años, pero simplemente asegurar que estas áreas siempre se mantengan y que se puedan caminar por ahí. Muchas gracias. Pues quizás quieras hacer alcance al COG de Kern
el Consejo de Gobiernos de Kern Eagles quizás tengan información para las rutas seguras a la escuela y también el programa de transportación activo. Esos son programas que financian infraestructura para poder caminar y también infraestructura de bicicleta. ¿Y qué tal cuando es un camino de ferrocarril y esa área sabe cómo el pavimento se sube y quién es responsable por eso? ¿Es la compañía del ferrocarril o es la ciudad? Bueno, honestamente depende de qué está sucediendo dentro de eso. Depende de dónde está sucediendo, sí. Hola, oh, este es Steve Esselman y sí, es BNSF. Ok, entonces, cuando cosas como eso suceden y veo que hay hoyos ahí que no están seguros, ¿quién, con quién contactamos usted, Steve, en la ciudad y usted habla con BNSF? O sí, pues si hay algo que no es seguro, déjenos saber. Y si no tenemos jurisdicción, dejaremos saber a BNSF saber y decir, oye, esta señora se le atoró su carriola ahí, entonces hay que hablar de eso. Fue hace algunos años, pero sí. Sí, pero esa es la mejor persona a la que deberíamos hablar de que se relaciona a hoyos o cosas así, es trabajar con el Departamento de Trabajos Públicos y estar en contacto con ellos. Sí, ellos van a poder informar quién hará mantenimiento en las calles o informar al condado de Kern si es que está por el de ellos en particular. Entonces, si quieren comenzar y empezar a ir un poco en cuanto a Public Works y decirle, oye, estas carreteras están llegando hasta el punto donde está llegando a ser peligroso. Tenemos que hacer algo acerca de esto. Pero si quieres simplemente mandarme un correo electrónico, le puedo mandar un correo a ellos. Ok, muchas gracias. De nada. Gracias a ambos. Y veo que Shell tiene su mano levantada. Antes de entrar ahí, Angie tenía un comentario. En la intersección de la autopista de Lerdo y la avenida de Cherry, necesita una luz o un alto. El uso de camioneta ha incrementado. Vienen y constantemente salen con el tráfico que está por venir y sin ninguna cuenta acerca del fluido de tráfico en el momento. Y Michelle, tenemos tiempo para otra pregunta, comentario. Por favor, sigue adelante. Sí, yo no, hace algunos años cambiaron o añadieron luces para dar vuelta en la autopista del Valle Central. Yo no sé quién está al tanto de ello, pero honestamente no pienso que están creados de manera apropiada para el fluido de tráfico. Y antes hacíamos mejor sin esos carriles para dar vuelta y no están puestos bien. Y noto que todos nuestros tres carriles de vuelta, y si alguien pudiera ver hacia eso para asegurar que estén puestos de manera correcta para el fluido correcto de tráfico, sería tremendo. Muy bien. Muchas gracias. Esos son muy buenos comentarios. Voy a seguir adelante a la siguiente diapositiva y si tengo otra pregunta. Entonces, ¿qué proyectos piensan que deberían de ser prioridad en su comunidad? Y eso incluye proyectos de seguridad, sus proyectos de mejora de calidad de aire, creación de programas para transporte de carga. ¿Le gustaría ver proyectos que incrementan cargo de cero emisiones como estaciones, infraestructura, relevo de congestión de camionetas para que haya menos congestión y también estacionamiento de camionetas o cualquier otro proyecto que no hemos considerado en esta lista? ¿Hay algún proyecto que usted piensa que debería de ser una prioridad dentro de su comunidad? ¿Alguna mano? Well, got one. Oh, tenemos una. Tenemos a Michelle. Okay. Hola, Michelle. Pues cuando leas estos, pienso o veo unos cuantos de todos, o diría uno de todos, pero Linda habla de cerca de para la calidad del aire. Y no sé qué es esta creación de estos
estaciones o crear trabajos de transporte de carga o cualquier tráfico que está pasando por nuestra ciudad. Sería bonito poder elevar un poco de la cohesión. La ciudad trabaja muy duro para poder asegurar que no estén en donde no deberían de estar, pero eso también es una batalla para esto. Entonces, quizás un poco de todos. Great. Tremendo. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias por su aporte en cuanto a estas dos preguntas. Y claro, siempre estamos dispuestos a hablar más fuera de línea y tendré mi información de contacto al final. My office. Animamos a que se suscriban. Y estamos trabajando en esto y también las actualizaciones últimas para el plan de California de transporte. Y esto va a estar disponible en marzo para un periodo de revisión pública. Yo estoy seguro que esto se va a anunciar estatalmente. Y si ustedes se suscriben a este boletín de noticias, van a ver las noticias que están sucediendo. Y también tenemos una página de internet que está el enlace en esta presentación de PowerPoint. Les animamos a que lo visiten. Y nuevamente, mi nombre es Jeff Monroe. Soy el gestionador del programa de CFMP en Caltrans. Siéntanse libres de contactarme si tienen alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias por su tiempo. Y Amy, dijiste que íbamos a tener tiempo para preguntas generales. Sí, yo creo que tenemos un momento para otras preguntas generales que tengamos, ya que lo tenemos aquí. Entonces, como mientras ustedes piensan, vamos a tomar un momento para darle las gracias a Jeff para dar este repaso. Yo creo que es importante tener este diálogo continuo y anticipamos de que otras personas de Caltrans van a seguir uniéndose a nuestras reuniones. ¿Alguna pregunta de los miembros del CCC antes de transicionar al próximo artículo de la agenda? Yo aprecio este repaso que nos dio. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de presentar. Gracias, Jeff. Escuchamos muchos comentarios positivos de la presentación. Le damos la bienvenida a que regrese a nuestras reuniones en el futuro. Y habiendo dicho esto, voy a transicionar al próximo artículo de la agenda, que es una actualización de la reunión del subcomité de las barreras vegetativas, y son noticias emocionantes. Nuestro subcomité se ha estado reuniendo y está haciendo mucho del trabajo duro entre las reuniones del CCC. Estas reuniones suceden una vez al mes y hay mucho trabajo para darle momentum a estos artículos de acción que tienen que hacerse entre las reuniones del CCC. Y las barreras vegetativas de Shafter y el subcomité ha hecho eso. En un momento voy a pasarle el espacio a Anabel y a Bianca para que nos provean una actualización de las barreras vegetativas y la reunión del subcomité. Y mientras están escuchando las actualizaciones, puede ser que estén pensando qué están encontrando que es de ayuda de lo que ellos están mostrando y qué es lo que no les ayuda, cómo tenemos que progresar con el monitoreo y reportar de vuelta. Hoy tenemos un artículo de la agenda completa. Si es esto que querramos mantener en la agenda o hay alguna manera que ustedes quieran recibir una de las actualizaciones y cuáles son las oportunidades próximas para los miembros del CCC que se involucren en el subcomité. Anabel va a estar proveyendo estas actualizaciones. Piensen cómo es que quieren involucrar a los miembros del CCC en el trabajo continuo que están haciendo. Entonces, voy a pasarle el espacio a Anabel y Bianca. Estoy viendo mi pantalla. Estoy tratando de verlos. Continúe y puede tomar el tiempo. Hola, buenas tardes. Don, did you put the, can you put the presentation? Don, ¿puedes poner la presentación? ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Entonces, aquí tenemos what community members did, lo que los miembros del comité hicieron.
Hace un tiempo atrás, nosotros fuimos alrededor de la comunidad para poder encontrar las locaciones donde las barreras verdes se necesitaban y también ejemplos of how de cómo green barriers could protect o estas barreras verdes pueden proteger a las comunidades. Y voy a pedirle a Anabel a que describa un poco más. Sí, miren, como pueden ver, esas plantas son muy productivas, no necesitan tanto trabajo ni tanta agua. Algunos rancheros ya la tienen. Nosotros la conocemos como laurel. Eso no deja pasar el polvo para nada. Cubre muy bien y no necesita tanto mantenimiento. Y es una planta muy barata, o sea, no es cara. Cualquiera se puede comprar por bonches, por bastantes. Y una plantita puede abarcar hasta que unos 12 pies, 20 pies, depende. Pones seguidos a mí. Los puedes plantar de 2 pies por separado y te cubre todo lo que ustedes quieran. Puede cubrir hasta la vista de un fil. Y los rancheros creo que lo pueden hacer porque no necesita mantenimiento. Es más, no necesita ni riego tampoco. Solo es ustedes lo han visto. No sé si son un poco, ¿cómo se diría? Si son un poco observativos. Cuando pasan el freeway 99, si se fijan a la mitad de los freeways, ida y venida, hay esas plantas. Y estas plantas están aquí en Shafter, en algunos rancheros. Entonces, se nos hizo bastante bien porque la pueden poner el tamaño que ellos quieran y de lo ancho que quieran, porque eso es inmenso. Y es una planta muy barata. A mí se me hizo, para nosotros, poderla conseguir o que la consigan los que se van a encargar de eso, sería magnífico. Adorna porque hay de varios colores. Hay rojo, hay blanco y hay rosa. Y es ornamental y aparte es cubridor y protege el polvo que no salga a las carreteras. Next slide. Iván, next slide. Si se pueden fijar, yo no soy muy alta, pero si se pueden fijar qué tanto pueden dejarlo de alto y qué tanto pueden dejarlo de ancho. Es cubridor, muy, muy cubridor y adorna bastante. A mí se me hizo bien. ¿Pasa la otra? Si se fijan, los árboles sí cubren ahí, pero el espacio de abajo, donde pasa el polvo, la contaminación y todo, queda al descubierto. En cambio, esas plantas cubren por la parte de abajo, que es lo que necesitamos, y no nos cubre el polvo, el paso cuando vas manejando. O sea, tienes el campo libre para poder manejar y no provocar accidentes. Son partes de aquí de la ciudad de Shafter y la colonia mexicana, que también ya las tienen. Lástima porque lo tienen en una parte, pero de la otra parte están las casas al descubierto. Entonces sería bueno que se cubriera alrededor de los files. Si se fijan, ¿cuánto? Ahí nomás es más o menos una idea que se pueden dar de lo cubridor que es y hasta dónde lo pueden extender. No hay límite. Esa planta es dócil porque produce bastante, ¿eh? Y con poco dinero. No les iba a salir muy caro porque es de la planta más corriente y más barata. Aparte. ¿Se fijan de esta parte cómo están descubiertas las casas? Una parte está cubierta, pero lástima porque al frente
hay casas y ahí continúan los files y está descubierto. Aparte, si se dan cuenta, el carro o el tractor que pasa para los pistachos o las almendras, no se obstruye el paso. Pueden trabajar fácil, libremente, no les molesta para nada porque es algo retirado y lo pueden mantener a la orilla de la carretera. No es para que a los rancheros digan que no, que porque no pueden pasar, pero sí se puede. Next. Hay rancheros que tienen su cerco, pero si se fijan, el cerco está al descubierto. No tiene caso. Pues sí tiene caso porque no se meten a robarles la fruta, la almendra o el pistacho. Ellos se cubren su línea con cerco, pero mejor sería que se cubriera con las vallas verdes para que no pase el polvo. Next. Ajá, es el mismo, que ellos, los rancheros tienen cerco, sí, está bien, pero pues no cubre el polvo. Y enfrente hay casas. A esta calle les tomamos fotografías porque si ustedes pasaran por ahí cuando están limpiando los pistachos o las almendras, es demasiado polvo, demasiado, demasiado. Y hay mucho espacio para poner esas vallas, esos laureles para que puedan cubrir. Todo es cuestión de que los rancheros y ustedes se pongan de acuerdo. En la escuela. Si se fijan, la escuela está ahí cerca de los sembradíos y los niños pasan caminando, pasan y el polvo les pasa por todos lados, lo respiran. Los carros también, los padres tienen que ir a dejar los niños ahí y es mucho polvo el que están respirando y es demasiada contaminación. Demasiada contaminación. Muchos rancheros riegan la orilla de sus files. Pero, ¿qué pasa cuando en tiempo de calor que sube a 110, 115? Riegan en la mañana, pero cuando el tractor o el que sacude los pistachos o las almendras, ya está seco eso. Ya está seco y la tierra no la pueden detener, el polvo no se puede detener. Entonces, yo sé que hacen el esfuerzo por mantener esa humedad, pero no sirve de nada porque es nomás momentáneo. En cambio, las vallas que nosotros queremos que pongan son permanentes hasta que ellos la quieran quitar. Next. Si ellos usan las vallas verdes, se van a ahorrar lo que le pagan a un regador. Me da tristeza porque es su trabajo del que riega, ¿verdad? Pero me da más tristeza que nuestras comunidades, nuestros niños, respiren todo ese polvo. Y que los que van a trabajar en madrugada, no hay luces, no hay luz mercurial, hay neblina, hay polvo y es muy difícil trasladarse de un lugar a otro por esas carreteras con polvo. Yo sé que se le paga un regador, pero ya sembrando eso, esas vallas verdes, no van a tener que pagarle a un regador. Se van a ahorrar ese regador, porque la planta no necesita mucha agua. Es más, yo creo que ni agua le echan, es mínimo. Mínimo lo que le pueden echar de agua. Y van a gastar menos agua que los regadores que están echándole agua a las orillas de los files. Aparte, ¿se imaginan una pipa cuántos galones de agua tira? Pónganse a pensar. ¿Cuántas veces la pipa tiene que cargar su tanque para regar?
En cambio, la valla verde con un poquito de goteo se ahorran agua y tiene protección. Tenemos protección la comunidad. Aparte, se ve bonito el camino cuando vas manejando porque tiene sus flores de colores. Esa es la presentación que tenemos. Next. Ya era la tercera toda. Thank you. That was the end of the presentation. Ese era el final de la presentación. Muchas gracias, Anabel, por esa actualización. Suena como que el subcomité ha estado trabajando vigorosamente para poder desarrollar soluciones potenciales para el comité. Yo sé que ustedes han estado hablando de otras cosas, entonces me gustaría enviar a hablar con David López. Buenas noches a todos. Gracias, Anabel, por la presentación que tuvimos. Estuvo grandiosa, aprecio todas las fotografías, se hizo muy bien. Y nosotros presentamos al subcomité el mes pasado para discutir las barreras vegetativas o estas barreras verdes y cómo son y cómo pueden ser herramientas efectivas para poder reducir el polvo y la contaminación del aire en la región. Y una vez más apreciamos los aportes. Nosotros actualmente estamos procesando y desarrollando unas propuestas para poder encontrar a alguien que pueda obtener ese fondo o esa subvención, ya sea a través de una agencia o una agencia sin fines de lucros, si es posible, tal vez alguna asociación, para que la comunidad pueda tener algo muy fuerte que decir, dónde pueden ser estas locaciones, cómo se presentó esta noche en la presentación de Anabel y su equipo. Y lo que vamos a hacer o que estamos tratando de hacer es poder encontrar una agencia o una asociación o sin fines de lucro que pueda administrar la subvención y que pueda trabajar y que también pueda tener los niveles de habilidades y el entendimiento de lo que se hace para poder implementar estos proyectos de barreras verdes. Mientras tanto, apreciamos los aportes y ahora Son va a estar presentando la herramienta de mapeo. Pero lo que se presentó esta noche también vamos a ponerlo en nuestros materiales. Entonces, muchas gracias. Gracias, David. Sí, voy a poner en el chat un enlace donde nos gustaría obtener más aportes de locaciones posibles para barreras vegetativas. Y voy a compartir mi pantalla para que pueda compartir la herramienta de mapeo que reunimos. Esto puede ser que sea familiar, ha sido un tiempo que utilizamos una herramienta similar. Entonces, básicamente lo que estamos nosotros haciendo aquí, ustedes pueden ver un delineo de Shafter y todo lo que necesitan hacer es tomar este puntito verde con el árbol y ponerlo donde ustedes creen que quieran poner uno, donde ustedes sientan que sería un lugar ideal para una barrera vegetativa y pueden poner sus comentarios, pueden poner su nombre si les gustaría y su correo electrónico si tienen uno. Si no lo tienen, pueden poner el correo de ab617@valleyair.org, ese correo electrónico, para poder obtener estos aportes y pueden ponerlo en inglés o en español. Por favor, utilicen esta herramienta si pueden o si les gustaría hacerlo y también pueden llamarnos o mandarnos el correo electrónico también. Y la presentación que Anabel nos proveyó también es una representación o una herramienta que ella nos envió con los residentes juntamente que lo hicieron. Y queríamos compartir con todos que esto es una herramienta en línea. Y también pueden darnos una llamada y enviarnos un correo electrónico con las locaciones que ustedes sienten que serían ideales para las barreras vegetativas. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, Son. Yo veo que Linda tiene una pregunta. Linda, antes de que inicies, lo que estoy escuchando que Son está diciendo que estas herramientas se están implementando. Si tienen preguntas de la herramienta o cómo utilizarla, siéntanse libres de contactarnos en cualquier momento. ¿Linda? Sí, primero quería decir gracias a Anabel por tomar esas fotografías de esas barreras ahí. Yo creo que esos son un ejemplo muy bueno de poder mantener el polvo afuera de ese camino tan ocupado. Tengo un par de preguntas. En esta herramienta de mapeo, yo la estaba viendo hace un rato.
hay un árbol plantado en el parque como barrera vegetativa. Yo no sé si eso fue un error, porque ese parque está en el centro de la ciudad y tiene las mejores partes de sombra de árboles en todos los parques. Yo no sé si esto es un error. Hay otro en medio de la ciudad, en el este de Orange. Tal vez algunos de las calles están mezcladas. Linda, yo puedo brevemente responder a esto. Nosotros hemos obtenido información por correo electrónico y no era una locación exacta. Puede ser que nosotros lo hayamos puesto incorrectamente en el mapa. Vamos a revisar para que podamos tener eso correctamente. Porque sí vamos a poner árboles en un parque. Veterans es el que desesperadamente lo necesita. También quería hablar de las barreras vegetativas en Beach y State. Viven cerca de esa área mis amigos y están siendo rociados en esa área. Entonces tengo curiosidad de por qué hay un árbol aquí en el otro lado del 99. Por camino, no lo puedo leer. Dice recomendación de prueba. Bueno, yo no sé. Lo siento, ese puede haber sido cuando nosotros hicimos la presentación el 22. Puede ser que estábamos mostrándolo como prueba de ejemplo, cómo poder poner las barreras vegetativas, el logo para que pudieras ponerlo. Yo creo que fue al este de la ciudad, solo para ejemplo. Bueno, yo no entendía. Bueno, está bien. Lo entiendo, gracias. Y mientras continuamos hacia adelante con el ARP, corríjanme si estoy equivocada. Tenemos con $1,000,000 para barreras vegetativas y mientras estamos moviéndonos del ARP, estamos hablando de una asociación sin fines de lucros o algo de ese calibre para hacer la propuesta. Yo siento como que es difícil porque nos hemos topado con este problema con el enverdecimiento urbano y las personas que sintieron que tuvieron que poner más dinero y les tuvieron que reembolsar. Entonces tienen que buscar otras maneras para obtener fondos para que los sin fines de lucro puedan aplicar, porque yo no conozco ninguna compañía que pueda dar $1,000,000 para barreras vegetativas y yo creo que esto es algo muy importante para la comunidad con el polvo para que todos podamos vivir en armonía juntos. No, gracias, Linda. Nosotros entendemos eso y apreciamos el comentario. Y estamos discutiendo cómo encontramos maneras para poder seguir todo lo que tenemos en nuestras directrices y poder hacer esto un proyecto exitoso. Muchas gracias. Gracias, Linda, por darnos su inquietud. Anabel, está su micrófono apagado. Anabel, está apagado su micrófono. No la escuchamos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Ok. Linda, no sé si recuerdas que se agarró dinero de estas de tren que se iba a pasar para los fondos que tenemos para las barras vegetativas. No creo que necesitemos más dinero. ¿Tú piensas que sí? Porque ya tenemos una cantidad. Ya tenemos una cantidad y la razón que yo lo pregunto es porque no queremos que eso se extienda más, porque va a regresar otro año, va a haber más con la misma contaminación y nos vamos yendo largo y largo y largo. No hay que esperar a que nos den más. Hay que actuar con el dinero que hay y hay que pedir a los rancheros que se les dio dinero de nuestros fondos que nos ayuden. Por eso pedimos a quienes se les dio dinero, cuánto dinero se les dio para hablar con ellos y que nos ayuden a que ellos pongan sus barreras verdes. Entonces, no sé si entendí bien lo que dijiste, perdóname, no escuché bien, pero sí escuché que dijiste que buscar a alguien para que dé aportación, algo así dijiste. I don't know where the yo no sé dónde hay un problema con la traducción. Yo no sé quién nos puede ayudar.
Okay, so I don't know if there's a better way to. No sé si hay una manera tal vez de explicarlo mejor que el Bali Air le da el dinero a Shafter es a través de una subvención que las personas tienen que aplicar. Entonces, quien sea que aplique para poder poner los árboles, tienen que dar el dinero de frente. Yo no quiero, yo no sé cómo poder explicar eso en la traducción. Bueno, normalmente la asignación de fondos para la comunidad Anabel, las organizaciones que están aplicando para esos fondos tienen que tener este costo de operación suficiente para pagar el dinero de frente y después se les reembolsa el dinero. Como que yo tengo un subsidio o una subvención y necesito que pagar toda la planilla del personal y después ellos me reembolsan el dinero por hacer ese trabajo. Eso es lo que usted está hablando, ¿verdad, Linda? Ese es el proceso de reembolso. Entonces, muchas organizaciones no tienen esos fondos para poderlos poner o para poder cubrir el costo de frente y poder esperar a que les den el reembolso. ¿Puede explicar eso? Sí, sí se entiende lo que están tratando de decir. Disculpe, soy Ana Valle. Sí entiendo lo que están diciendo, pero eso es como no creo que alguien tenga dinero para pagarlo y luego, luego después agarrar el reembolso, porque me imagino que va a ser bastante dinero y no tiene sentido de que estén pensando hacer eso. Si está el dinero que pueden darlo de una vez a la, o darle las cantidades que se van necesitando, porque nadie va a invertir $10,000 y luego esperar a agarrarlos. Y no tiene, eso no tiene, para mi ver, no tiene sentido lo que ustedes están tratando de decir o hacer, porque sí entendemos lo que están diciendo, pero no le miro el sentido a eso. Por eso es que nadie trata de hacerlo, porque tienen que poner su dinero y luego ser reembolsado ese dinero. Así no se hace, así no funcionan los negocios. Ni aquí está Felipa, que también quiero que... Sí, mi nombre es Felipa Trujillo. Y yo me acuerdo que había 83 millones. Que dieron para que arreglaran Shafter, porque era uno de los, que, de los pueblos que fue escogido para eso, y tenían 83 millones, y no se ha hecho nada aquí en Shafter. Yo hasta ahorita no he visto nada, ya tengo 3 años viniendo a estas juntas, y siempre lo mismo, y hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada, más las máquinas que dieron hace poco, y había 83 millones para eso. Thank you, everyone who's shared. Gracias that. A todos los que están compartiendo. Ryan, veo tu mano levantada. ¿Quieres proveer claridad? Sí, están compartiendo sus aportes de esta parte y David compartió. Cuando nosotros desarrollamos estos proyectos, usualmente con estos fondos, hay ciertas maneras que tienen que gastarse. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar de cerca con CARB en cualquier momento que se hagan los ajustes. Entonces, para obtener este aporte de parte de ustedes, nos permite involucrarnos con CARB y tener estos programas para que funcionen. Y algunas de las cosas que tienen que considerarse, que son parte de esto, para poder hacer estos proyectos exitosos y para que las personas puedan utilizarlos. Entonces, esto definitivamente es la información que nosotros estamos buscando para utilizar y para trabajar con CARB. Y tal vez a traer esa información, y vamos a seguir trayéndoselo a los miembros del comité organizador y asegurarse de que ellos estén informados, ustedes estén informados. Y Felipa, definitivamente escuchamos las preocupaciones que nos está dando, que usted ha visto algunos de los proyectos. Estos son proyectos muy grandes. Estoy agradecido que hace unos cuantos meses nosotros recibimos el apoyo de la Junta Gobernante de la colonia y que instalaron aceras y ese tipo de cosas, y también en Shafter para poder construir algunas aceras y ciclovías para mejorar las comunidades. Pero estos proyectos toman tiempo para que sucedan. Entonces,
usted no los va a ver mañana, pero estamos trabajando de cerca con la ciudad y el condado para hacer esos proyectos que se sigan moviendo hacia adelante, y su tiempo aquí es muy bien gastado, entonces van a ver cosas que vengan con el tiempo, y apreciamos que se quede con nosotros, a usted y a todos los demás que están ahí esta noche y todos los que están en la reunión del Zoom esta noche, por sus esfuerzos continuos también. Anabel, puede continuar. Tiene apagado su micrófono. Sí, no. Lo que pasa es que nos frustra que para las compañías grandes eléctricas y sus tractores eléctricos, los montones de dinero que se les dio, porque tenemos la lista. La que más agarró fue la compañía Wonderful, que es la más rica. Y desafortunadamente los pobres, los que pedimos esto, nos están dejando con tantas al último y con tantos obstáculos para dar algo. Eso es triste. Triste porque el rico siempre gana. Y la comunidad, si no pagas, si no les pagas, no tienes nada. Los hindúes aquí que les dije de los barbecues, ellos están libres de quemar, nosotros no. Entonces, es triste. Esto se me hace como una pantalla nomás, o como que nomás nos utilizan a nosotros para lograr sus propósitos ustedes. Porque a la larga, los que han agarrado todo el dinero han sido los que tienen más. Discúlpeme, no estoy enojada, estoy dando lo que sentimos nosotros como comunidad, porque como dijo Felipa, son 3 años, nosotros tenemos más de 3 años, porque antes de estos 3 años que nos aprobaron esto, nosotros ya estábamos yendo a Sacramento, a Oakland, sin pago, sin comer, con tantas dificultades, cansados del camino, de ir y venir. En veces veníamos a las 12 de la noche, nos íbamos a las 4 de la mañana, para darnos cuenta de que la aprobación del dinero que dieron, la mitad se quedó en Fresno. De esos que dijo Felipa, 84 mil millones de dólares, nos quedamos con 30 y tantos. Fíjense nada más, el 50% se quedó quién sabe dónde. Sabemos que en Fresno se le dio una parte, correcto. No nos oponemos a eso, porque sabemos que ellos también están en el mismo problema. El problema de nosotros es que siempre, siempre se les da a los que más tienen. ¿Por qué? Porque pagan más taxis. Nosotros también pagamos taxis. Porque les pagan impuestos, o porque pagan por contaminar. Y nosotros no podemos pagar por contaminar. Yo nomás quiero que reflexionen, que pongan un poquito de lo que ustedes escuchan y nos miren como seres humanos, no como cantidad de dinero, porque nosotros no nos estamos llenando el banco de dinero. En cambio, los rancheros, los del petróleo, los del tren, los de los trenes, sí se están llenando sus bancos de dinero. Y nosotros somos los que estamos aquí mes tras mes tras mes. Nos dan $75, sí, pero ¿cuánto se les da a ellos? Es más, nosotros votaríamos porque no nos dieran ni los $75. No nos los den, pero hagan algo por la comunidad. Háganlo. Que se vea que de veras la comunidad les importa. Ya dejen de poner tantas trabas, tantos obstáculos. Sabemos que si ustedes quieren lo pueden hacer, porque han hecho otras cosas. Si un ranchero paga por contaminar o por quemar cierta cantidad y se le va de más, y otro ranchero quema menos leña, le paga o se cambian para tener la misma quema. Nosotros sabemos muchas cosas, solamente que creen que como comunidad no nos damos cuenta. Pero sí, señores, sí nos damos cuenta.
No, estos 9, 11 años que tenemos en esto no es por nada. Quizás hay unos que apenas empezaron, quizás hay de la comunidad de nosotros que ni siquiera nos conocen. A Linda yo la conocí apenas, la conocí, cuando estaban dando los botes de Recycle. Ahí fue cuando yo la miré en persona. No sé, ella estaba muy ocupada, quise saludarla, pero no tuve tiempo. Perdóname que hable así, pero es que me frustra, me enoja. Me siento usada por ustedes nomás. Y la comunidad también. No sé qué más quieren que nosotros hagamos para que ustedes nos escuchen y para que ustedes hagan algo. Gracias, buenas noches. Thank you so much, Anabel, for sharing your reflection. Muchas gracias, Anabel, por compartir su reflexión y sus preguntas. Por favor, sepa que usted nunca tiene que disculparse, no hay necesidad de disculparse. Usted es un miembro de la CSC porque pueden elevar estas injusticias que están compartiendo, y esta noche es una oportunidad para poder permitirnos reflexionar sobre estas injusticias que están notando. Y por eso es que usted está aquí, que su opinión y sus reflexiones importan en un nivel muy importante. Y es la razón por la cual estos comités existen, vida a gente como usted. Por favor, no se sienta como que usted tenga que disculparse por hablar, y entendemos si les estamos escuchando y pensamos que es muy importante que usted continúe a dar a voz sus preocupaciones, a que seguimos implementando dentro de la B617 y poder quitar estas barreras sistémicas que usted menciona que se interponen en poder implementar un cambio y poder eliminar las inequidades que existen, en particular para la comunidad de Shafter. Entonces, poder responder a las peticiones y poder utilizar los fondos que están asignados para la comunidad definitivamente es una barrera en bastantes de nuestras diferentes reuniones que han sucedido, en bastantes de las reuniones de subcomité, que es algo que necesita seguir tratándose. Vi la mano de Ryan y la mano de Michelle. No sé quién viene primero. Michelle, ¿le gustaría añadir algo? Sí, claro, simplemente quiero regresar a las barreras vegetativas por un segundo. Lo que uno de los asuntos o problemas que tienen de algunos de los fondos que hemos dado, a donde con los cosechadores de nuez o lo que sea, queremos asegurar que las barreras vegetativas vayan a donde protegen a la comunidad y controlen el polvo, y si es que tienen o tratar de cortar eso es, necesariamente no son la gente que recibe los fondos que se asignaron para un cosechador de nueces. Yo vivo al otro lado de la calle de una granja de nueces y yo obtengo mucho polvo y ellos no recibieron dinero. Entonces queremos asegurar que pongamos las barreras vegetativas donde es mejor lugar para proteger a la comunidad sin importar quién recibe los fondos. Muchas gracias por elevar eso. Y vamos a continuar a poder sacar estas conversaciones y asegurar que estamos creando una respuesta o dando una respuesta a todos de una manera a tiempo. Ryan, ¿hay algo más que le gustaría añadir? Yo no sé si aún tenía su mano levantada, perdón. No, vamos a tocar base con Anabel y tendremos más discusión acerca de ese tema. Gracias. Tremendo, muchas gracias. Y definitivamente no es un artículo de acción poder proveer claridad en la asignación de fondos y también una petición para el proceso formal. Y en este momento CARB no tiene ninguna actualización para nosotros esta noche. Y si otros de ustedes, diferentes agencias, tienen actualizaciones, por favor, siéntase libre poder meterlos dentro del chat o mandar por correo electrónico al distrito directamente. Si son, puedes poner tu correo electrónico en el chat, sería tremendo. Y mandaremos un correo electrónico general proveyéndoles a todos una actualización de cualquier cosa que las agencias han compartido. Y veo que estamos 8 minutos sobre tiempo, entonces en interés de tiempo vamos a tomar las actualizaciones en un formato electrónico. Y en este momento quiero recordarles acerca de nuestra siguiente reunión. Y como les mencioné previamente, es importante que puedan asistir a las reuniones donde creamos la agenda para poder hablar acerca de cómo estuvo esta reunión y realmente compararlo a esto
y suena como que hay bastante que pueden traer a estas reuniones para poder priorizar estas preguntas en la reunión de noviembre que se sostendrá en noviembre, el 14 de noviembre del 2022. Y tendremos la oportunidad de poder tener esos o sacar esas preguntas. En este momento vamos a... Linda, sigue adelante. Sí, el regrese, cambiaron nuestro tiempo. No es a las 5, es a las 3. Nuestra reunión es a las 5, ¿verdad? Sí, es a las 5. Perdón, vamos a ignorar eso. Eso debería decir a las 5 p.m. Ok, entonces para crear la agenda es el 17 a las 3 y la reunión el 14 a las 5. Sí, debería de ser a las 5 p.m., perdón. Ok, entonces esperamos verlos todos los miembros de la CSC en la reunión para crear la agenda la siguiente semana. Y en este momento estamos en el periodo de comentario público. Entonces, si hay alguien del público que tenía algún comentario, ahorita sería el momento de poder levantar su mano. Y en un momento deja revisar nuestro en vivo de YouTube para ver si tenemos alguna pregunta del público. No veo ninguna pregunta de mi parte. Ninguna pregunta aquí. Muy bien, pues con eso dicho, voy a pasárselo a mi colega Vanessa para poder encaminarnos sobre la lista de artículos de acción que coleccionamos el día de hoy. Como recordatorio, estos artículos se están documentando lo que están compartiendo. Si tienen modificaciones, ya sea en lenguaje o añadir algo, por favor, siéntase libre a poder compartir esa modificación. Vanessa, ¿está lista? Yes, I'm ready. Listo, lista. Voy a pasar adelante y compartir mi pantalla brevemente para compartir los artículos de acción con todos. Everyone see my screen, okay? ¿Todos ven mi pantalla más o menos bien? Thank you, Amy. Muy bien, muchas gracias, Amy. Entonces, como Amy mencionó, voy a leer los artículos de acción en alto. Si tienen modificación, entonces, o falló algo, por favor, déjenme saber. O si quieren que cambie el lenguaje, o si hay algún otro artículo que falle, por favor, déjenme saber y me aseguraré poder hacer esos cambios. Primero, para el artículo de primero, el AD pide a los miembros de la CSC que den su opinión sobre el informe anual del SERP antes del finales del mes por teléfono o por correo electrónico. El segundo es el AD iniciará conversación en profundidad sobre la cantidad de avisos de violaciones otorgadas relacionados con el petróleo y el gas y si las estrategias del STERP para Shafter que se centraron en el petróleo y el gas se implementaron por completo y o cuál es el estado de estos. El tercero, el AD hará seguimiento con Shafter para determinar si a las tiendas que se nombraron como Apple Market, La Hacienda Market y Fiesta Latina Market, se le permite quemar leña en los fines de semana y si tienen permisos para hacerlo. El Distrito del Área también proporcionará una actualización en la siguiente reunión de la CSC. Para nuestra cuarta artículo de acción, el DPR proporcionará un resumen de lo que sucedió en el taller comunitario de noviembre de DPR, así como de los comentarios públicos proporcionados en la reunión de la CSC de noviembre. Y para el último artículo, es el AD compartir información sobre las emisiones emitidas para los ahumadores barbacoas comerciales en la reunión de la CSC de noviembre. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para mí en este momento? Gracias a todos. Gracias a todos por quedarse 13 minutos más de tiempo. Apreciamos todo su esfuerzo y el compromiso que están haciendo para poder reducir las emisiones dentro de la región de Shafter y que continuamos hablando acerca de algunas de las injusticias que existen en la comunidad. Estamos aquí para poder arreglar problemas juntos y para poder tratar estos asuntos complicados, necesitamos soluciones complejas y esa es parte de la discusión que estamos teniendo hoy. Entonces, con eso en mente, me encantaría que todos ustedes piensen en la reunión de hoy, reflexionen las preguntas que Anabel nos dejó, esas preguntas guiantes, y esperamos poder verlos de regreso
en la reunión para crear la agenda en la siguiente semana. Y si no los vemos en ese entonces, le esperamos verlos entonces en la reunión de noviembre. Gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Thank you. Gracias. Gracias. Buenas noches.